Mar Chiquita, sábado 16 de abril, 9 horas casi. Tardamos un poquito, considerando que me levanté 6 y media en preparar el equipo. Tardamos casi poco. Vamos a hacer una prueba de lenguado. Han pasado infinidad de botes con rumbo a San Gabriel y al puente Selpa. Los informes de lenguado han sido muy buenos. Vamos a tratar de hacer una pesquita con el paisano del Pino, el copiloto en el estreno del nuevo Carilú. Así que vamos a ver si podemos sacar algo. Trataremos de lograr algún lenguadito. Nos conformamos con poco, paisano. Nuestras expectativas son humildes. Uno. Bueno. Y medianito. Uno cada uno y medianito, esas son las expectativas, así que son fáciles de cumplir. Acotamos que el motor está puesto hace 5 minutos de marcha por primera vez. Exactamente, así que vamos a tener alguna empastada de bujía a esta velocidad. Si nos van a renegar, bueno. No lo van a ver porque no lo vamos a filmar. Bueno, muchachos, les mostramos la captura. Ya está Héctor, Walter, el Getón, Miguel, Jorge, Ale Pescador. Acá está Ale Suazo, los muchachos, mirá, acá están todos, toda la banda. Así que estos sí que saben pescar. Vamos a tratar de seguirlos y después les decimos cómo nos fue nosotros. Dos cosas a la vez, sabés que no puedo hacer. I know the breakdown. Everything is gonna shake now someday. I know the breakdown. Tell me again, am I awake now, baby? You can find the reason that no one else is living this way. Yeah, living this way. Para copiarlo es... Todos los que han salido hasta ahora han sido chiquitos, pero mirá. Ya, miento, no es necesario. Paisano, ¿qué está? ¿Qué es? Un mini bagre de mar. Un lenguado, es un lenguado. Qué impresionante. Lo que pasa es que el copo es muy grande. Es muy grande el copo, tiene que traer un copo acorde. Micro lenguado, señores. La verdad que ya llevamos dos del mismo tamaño. Pero no tan grande, loco. No, Ale. I know the breakdown. Everything is gonna shake now someday. I know the breakdown. Tell me again, am I awake now, maybe? You can find the reason that no one else is living. Seguimos con el pique de moneditas, paisano. No, pero bueno. Lucha desnudada. Lucha por su liberación, a ver si salta. ¡Upa, la vamos, salta. Bueno, vamos a liberarlo, dale. Vamos a liberarlo, pobre animal. Yo también había tenido un piquecito, pero claro, ni les entra el pejerrey en la boca. Mirá lo que son, todas moneditas. Che. Aparentemente tenemos la mejor captura de la mañana después de varios chiquitos. Que se enredó con la línea mía, bueno. Se nos complica, pero bueno, son clásicos errores de dos principiantes. Sí, sin hablar. nuestro paisa. Pero la verdad, llevamos cuatro capturas. Cinco, porque la anchoa cuenta. La anchoa cuenta, es una captura de anchoa de banco, es muy preciada cuando supera los 10 kilos. Bueno, esta no superaba tanto, pero. Vamos a pararnos. Bueno. Vamos a pelear parados. Bro, saltó y todo. Nada, una cosa de loco. Qué grande, paisa. ¿Para nosotros? Para nosotros, nada. Para nosotros, mirá, es para nosotros un monstruo. Bueno, estamos sacando el pariente cercano del abuelito. Me va a romper la línea, pero bueno, no importa, después la arreglamos. Esperate para ¿Para copiarlo? Para el otro lado, sacalo. El copo lo tenés del otro lado. Ay. Viene con una línea vieja, mira. Bien, el copo va abajo. Si lo puedo copiar. Bueno. Muy bien. ¿En qué línea? ¿En qué anzuelo, paisano? En el chiquito de arriba. En el chiquito flotante. En el chiquito flotante de arriba. Getón, gracias, Geta. Ese es para vos, en el anzuelito ese. Se fue. No. Otra captura, Marqués.
otra captura a bordo del Carilú. Realmente llevamos una muy linda pesca, 5 capturas contando el fantástico, la fantástica anchoa. Ajá, no le gustó. ¿Cómo rinde el anzuelito ese de arriba? ¿Viste? Secretos, dijo. Concha de... No, eso lo tenés que editar después. Bueno, un ejemplar comible. Esa dedicatoria a los botes. Dedicatoria para los. Ya lo tenemos. Getón, ¿quién más está? Getón, te tenemos a ti, ¿Está filmando? Bueno, Carilú y una nueva captura. A ver que se vea bien. Carilú hoy ha hecho una pesca impresionante. Se suma Carla y Lucía para ustedes. Bueno, seguimos de mar chiquita ahora por la tarde después de almorzar. Sigue el pique de lenguados. Esto ha sido así en todos los botes. Realmente botes de todos los amigos. Hemos visto a Ale Suazo, el Getón, Daniel, ¿quién más? El Paisano, Walter, bueno, un montón de gente, todos con buen pique, así que realmente está mar chiquita, está en su mejor momento en cuanto al lenguado. Pique en toda la laguna, por lo menos desde lo que es el viejo alpino hasta la parte frente a la isla de Paso de Gómez, la realidad es que es impresionante. Hemos visto sacar lenguados también en Paso de Gómez. Todos de este tipo, sí, lenguados que no superan los el kilo y medio. Sí, con alguna excepción de 2 kilos, vimos Daniel alguno un poquito más grande. Pero bueno, son lenguaditos medianos, la verdad es que no son lenguados de las tortas que estamos acostumbrados. Pero el estreno del Carilú realmente se ha aportado, ¿sí? Viene muy tragado, vamos a ver si lo podemos soltar.